La Ventana, un espacio para mirar nuestra realidad. La Ventana, a través del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chanco, de lunes a viernes desde las 18 a las 20 horas y de 19 a 21 horas en Argentina, en nuestras aplicaciones móviles y redes sociales. Touch my skin, am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. Break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Hola, soy GHS, tu corazón verde, y te entregaré un mundo de soluciones. ¿Sabías que este vegetal dará vida a un artículo de un solo uso? En Green Heart Solutions tenemos todo un tipo de soluciones para ti, tales como vasos, platos, cubiertos, bolsas y envases 100% biodegradables y compostables, todos fabricados de materias primas vegetales certificadas. Como ven, hemos cuidado cada detalle para entregar una solución que cuide nuestro medio ambiente y que los productos lleguen a cada lugar en el momento justo. Luego de la venta y uso de los productos, asesoramos a nuestros clientes acerca del correcto tratamiento de los residuos para que lleguen a una planta de compostaje industrial. Allí permanecerán como plazo máximo 180 días. Pasado el tiempo, todos estos residuos se han convertido en un valioso recurso, pues se convertirán en un nutritivo abono que dará vida a nuevos frutos, alimentando nuestros suelos y cultivos, conformando de esta forma un círculo ecológico y sustentable. El compostaje es un proceso biológico generado por bacterias y hongos que degradan la materia orgánica. Todo debe ser controlado, pues una buena mezcla entre temperatura, humedad y aireación permitirá un proceso de compostaje eficiente. Elige correctamente porque la salud del planeta está en tus manos. Visítanos en nuestra página web ghsalud.com o escríbenos a contacto@ghsalud.com y síguenos en nuestras redes sociales como Green Heart Solutions. Señor, cuénteme. Leo, yacimiento fosilífero, Manqui Malal, ingreso únicamente con guía. Deje bolsos o mochilas a nuestro cuidado. Área protegida de fósiles y ahí aparece la ley de patrimonio. Registrarse. Cuéntenos, ¿qué oportunidad tiene el turista en este lugar? ¿De qué hora hasta qué hora? ¿Y por qué tan caro? Estoy bromeando. Bueno, lo último es barato. Así que arrancamos de esa base. Arrancamos es barato, el revés. Es barato, accesible. Perfecto. Bueno, nosotros acá nos encontramos en un complejo turístico que se llama Manqui Malal, situado a 30 kilómetros al sur de Malargüe, por la ruta 40. Todo pavimento para llegar. El lugar dispone de un restaurante que funciona todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, almuerzo de corrido para que la gente se adapte en su horario de comer al resto de las excursiones y puedan almorzar a la hora que puedan o que les dé hambre. Y además tenemos un trekking relativamente corto, de poquito más de un kilómetro, en el cual visitamos un yacimiento de fósiles marinos, como estabas leyendo vos en el cartel. Uh-huh. Este yacimiento de fósiles marinos data de la era mesozoica, de cuando esta región, el sur de la provincia de Mendoza y toda la provincia de Neuquén, fue un ambiente marino. Esto ocurría cuando Sudamérica se separaba de África y cuando todavía la cordillera de los Andes no se había formado. Entonces acá vemos una serie de capas de roca que se llaman estratos, que son los mismos sedimentos que depositó el mar hace tantos millones de años. Estos sedimentos estarían mezclados con restos de moluscos, los cuales también se hacen piedra en procesos de fosilización bajo tierra, y cuando en el proceso de orogenia todas estas tierras se levantan, ya que empieza a formarse la cordillera de los Andes, los sedimentos marinos ya litificados, transformados en roca, afloran y nos dejan a la vista una gran cantidad de fósiles que la geología los estudia y nosotros los guías les contamos a ustedes todas estas etapas que ha sufrido nuestro planeta en cuanto a la modificación de sus relieves
y esto no solo se explica, sino que está a la vista, como vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué le parece, jefa? Clase magistral en el sur de Mendoza. Específicamente a 30 kilómetros al sur, por la ruta 40, como lo dice el gran Matías, se encuentra con este punto especial que tiene un servicio integral, pues, Santiago, porque habló de comida a cualquier hora del día. Mira, resulta que estamos... ¿Y puedo agregar algo? Agregue, señora. Es muy económico. Además, oiga, sí, yo lo estaba comentando. Ahí estamos de acuerdo nosotros. Es muy económico. No me atiende. ¿Cómo dicen los argentinos? Solo económico, es muy bueno, muy rico. Como dicen los argentinos, no más tenés que venir, nene o nena. Oiga, me atrapó su discurso y ya no más quiero ir a la guiada. Vamos a verlo entonces. ¿Es posible? Vamos. Robert, ponete una musiquita así como que vamos a entrar en el mundo de lo antiguo, pero más que antiguo, antiquísimo. Prehistórico. Nos vamos a la prehistoria en Manquimalal, sur de Mendoza, específicamente ese lugar precioso denominado Malar. Ya de a poquito nos vamos acercando al yacimiento. Ahora vamos a cruzar otro puente, un puente más divertido, un puente colgante, que lo tenemos acá unos poquitos metros. Está muy lindo esto, ¿eh? ¿Qué le parece, don Calancer? ¿Qué me parece? Estoy extasiado. Área protegida de fósiles, ley de patrimonio. Muy importante esa parte. Recuerden, amigos, cuando vengan a este lugar, solo es para observar, fotografiar, sentirlo, pero por ningún motivo se puede levantar y guardar algo de este lugar porque está protegido. ¿Estamos de acuerdo, jefa? Estamos de acuerdo. Sigamos. Adelante. Sigan, sigan. Bueno, acá vamos a cruzar un puentecito colgante que le da un poquito más de aventura al recorrido, pero bueno, más que nada es para cruzar por el otro lado y no dañar parte del patrimonio que está acá arriba. Y ahora abajo, cuando terminemos de cruzar el puente, vamos a empezar a caminar sobre los estratos donde estaría este yacimiento fosilífero del que hablábamos al principio. De ahí yo les voy a contar un poquitito la parte geológica y paleontológica y vamos a ver los fósiles que acá se han preservado. Ahora sí, ¿vamos? Vamos. Del puente. Bueno. ¿Un poco de vértigo? No. Veamos a la jefa ya cómo viene. Matías, ¿en qué época preferentemente es la atención a la gente? Acá tenemos dos temporadas importantes, de verano y de invierno. Grupos estudiantiles el resto del año, así que se trabaja casi todo el año. Pero la temporada fuerte es más que nada verano e invierno. Lugar que te permite la posibilidad de recorrer y conocer en las cuatro estaciones del año. ¿Cómo vamos? Bien, recordando cuando cruzaba un puente colgante sobre un río un poquito más ancho que esto. ¿Dónde? En la comuna de Ningüe, la nueva región de Ñuble. ¿Sí? ¿Cuando era chiquitita? Sí. ¡Ay, qué lindo! Me gustó. Corría. Ahora acá. ¿Dónde vamos, Matías? Bueno, ahora vamos hasta el yacimiento, así vemos los fósiles. ¿Sí? ¡Oh! Vamos ahora a descubrir. Seguimos unos poquitos metros por acá y bajamos al río. Y ahí vamos a ver lo que yo les contaba al principio. Nos vamos a convertir en científicos. Vamos a hacer un viaje al pasado. Un viaje hacia el ultrapasado. Sí. Vamos. A la época de los dinosaurios. Vamos para allá. Vamos por acá. Acá lo que podemos ver son fósiles de bivalvos. En este caso vemos bivalvos mezclados con sedimento marino. Esto literalmente nos habla de un ambiente marino de hace millones de años, que quedó enterrado por más depósitos de sedimento marino. A unos cuantos miles de metros bajo tierra, los sedimentos marinos o los sedimentos acumulados se van de a poquito transformando en roca por la presión y la temperatura que trabaja sobre los sedimentos unos cuantos metros bajo tierra. Y en este caso, si ustedes quieren, si pueden filmar alguno de cerquita para poder verlo mejor, acá tenemos un ejemplo en el cual vamos a ver no solo la forma de las conchillas, sino que vamos a ver todos los detalles finos, que son estas líneas ornamentales en las capas superiores de la valva.
Valvas que las vemos de frente, algunas valvas que están al revés. Y esto es lo mismo que vemos hoy cuando caminamos por la playa. Como restos de almejas antiguas. Y también vamos a ver otro tipo de fósiles, que son los más característicos de esta parte del sur de Mendoza, que son los amonites. Episodio, nos complace presentar el producto gastronómico por excelencia de nuestro departamento. Por su sabor y debido a las pasturas naturales de la cordillera, el chivito de Malargüe es parte de la cultura y tradición de un pueblo que le dedica la fiesta nacional en honor a sus crianceros. Propuesto por cada restaurante con diferentes recetas, destacamos a Castillo de Pincheira, un emprendimiento familiar que lo prepara de manera tradicional tanto a la llama como al horno de barro. Nosotros lo proponemos como empanadas, al horno con guarnición y nuestro jamón de chivito, un producto elaborado y estacionado en origen. Una mención especial a la bodega ganadora en el primer evento gastronómico Chivin Sud 2004, maridando su Malbec con el chivito de Malargüe. La Valtellina, pasión por los sabores. Queridos amigos, queríamos invitarlos a este lugar emblemático, General Alvear Mendoza. Estamos acá en el Monumento Nacional Bodega Faraón para decirles que desde tu casa, desde la nuestra, acá estamos pasando esta situación que realmente afecta a todo nuestro sector turístico, pero que queremos invitarlos, que los esperamos, que realmente nosotros, a través de nuestros sabores, de nuestros vinos, de nuestra gente, los estamos esperando muy pronto. Alvear es tu casa. Alvear quiere abrirte las puertas para que nos conozcas un poquito más. Matías, vamos, bueno, ¿qué tenemos acá? Acá estamos con otro tipo de fósil, ya que hablamos de otro tipo de organismo, también de familia de moluscos. En este caso vamos a ver un amonite. Estos amonites que vivieron en la era mesozoica se extinguieron a finales de la mesozoica, y entre estas capas de sedimento marino se muestran algunos restos de lo que quedó, de lo que serían las conchas o caparazones de estos moluscos. El amonite, para describirlo de alguna forma, para que se entienda, ya vimos los anteriores, los bivalvos que eran como almejas, estos serían como una especie de calamares. Lo que se llama molusco de clase cefalópodo, que sería parecido a un calamar o a un pulpo. La gran diferencia con los calamares actuales y estos cefalópodos de la era mesozoica es que los más antiguos tenían conchas externas. Siempre hablando de fósiles de millones de años, lo que vamos a poder apreciar, lo que la naturaleza nos va a permitir ver, son las partes duras, que es lo que se preserva. Partes duras pueden ser de animales, huesos, dientes, garras, caparazones o conchas. Estos amonites eran invertebrados, entonces del organismo en sí no va a quedar gran cantidad fosilizada, pero las conchas a veces permanecen intactas. Todo lo que son moldes internos y moldes externos, en los cuales nos referimos a las conchas vacías después de la muerte del molusco, cuando se llenan de sales y las mismas sales marinas la van sepultando, y ya unos cuantos metros de bajo tierra ocurren o trabajan sobre los restos de los animales distintos procesos físicos y químicos, que serían los que terminan de cerrar este proceso de fosilización. Y acá podemos ver preservados en roca, en carbonato de calcio, restos de estas conchas de amonite, siempre con tamaño y forma original, ya que la naturaleza al momento de fosilizar preserva más que nada lo que son detalles físicos, pero siempre con formatos reales, ¿no? O sea que lo que vemos, para que se entienda, pasado en limpio, sería la concha del molusco preservada en piedra con más de 65 millones de años de edad. Oh,
Bueno, Calancén, acá vamos a vivir una experiencia que vos vas a poder grabar, en la cual nos vamos a... Yo me voy a recostrar sobre este antiguo lecho marino, que va a ser prácticamente como estar tomando sol en una playa, pero una playa de la era mesozoica, de hace millones de años, con millones de conchillas de bivalvos, todas fosilizadas en los mismos sedimentos marinos que son lo que forman la roca. Mira. Oportunidad única que solo podemos vivir acá. Acá en Manquimalal. Claro. Vamos, vamos por eso. Todo esto son conchillas de almejitas. Lo que estamos viendo es todo lo que vivió acá. Hoy el sur de Mendoza está en la cordillera. Pero como les contaba antes, en la era mesozoica la cordillera no estaba. Estas tierras no se habían levantado y permanecían bajo el agua, bajo el océano Pacífico. Entonces estamos acá, lo que estamos viendo es todo un antiguo lecho marino, tal como se nos presenta hoy cuando caminamos por la playa, pero completamente petrificado por procesos de presión y temperatura, cuando todas estas playas antiguas quedaban enterradas por los sedimentos que el mar seguía acumulando. Y vemos todas las capas de sedimento que el mar seguía acumulando y acumulando con el pasar de millones de años. Todo esto acá en Manquimalal lo podés ver, lo que estamos grabando acá es lo que el turista recorre en las caminatas que ofrecemos acá. Estas caminatas que son bastante... Única, diría yo. Instructiva, un poco informativa, un poco científica, un poquito cultural y bastante de paisajístico. Y bueno, experiencias únicas que nos permiten observar el pasado de nuestro planeta. Generalmente el pasado de nuestro planeta va quedando enterrado por los sedimentos más nuevos. En este caso la cordillera desenterró todo lo que estamos viendo acá, cuando todas estas tierras se levantaron en la orogenia, que sería la formación de la cordillera de los Andes. Empezamos a ver esto y es un buen material tanto para estudio como para visitarlo todo el mundo, comprender los procesos de nuestro planeta, que nosotros los guías explicamos en términos comprensibles para todo el mundo. Las caminatas se adaptan al nivel de conocimiento del turista siempre, ¿sí? Perfecto. Una experiencia única recostarse en este punto. Acérquese por acá, Calancén. Acá tenemos un muestrario de piezas fósiles también, que son como las que estuvimos viendo en el transcurso de la caminata, y estas son algunas de las que se van recolectando de las rocas que se van fracturando. Y acá tenemos bien, bien preservada la concha del Amonite con todas sus dimensiones reales. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Ven todos los detalles como tabiques, costillas? Y lo principal, que es el formato espiral de la concha. Imaginan más o menos cómo era el bicho. Yo les conté antes que era un cefalópodo parecido a un calamar. Muchas veces imaginamos esto como un caracol. No sería un caracol, sino que sería el cefalópodo que yo les cuento. Imaginemos el calamar, la parte de adelante, la cabeza con los ojos y la boca, y de la cabeza salen los brazos y tentáculos con ventosa. Hacia adentro iría la parte de atrás de la cabeza y la cola, donde están sus órganos, que son los órganos justamente los que se buscaban proteger con la concha externa. Y esta concha externa, llena de sales marinas, se cocinó a presión y temperatura miles de metros bajo tierra, generando este proceso de fosilización. Y además de los amonites, habíamos visto algunos bivalvos, como estos grandes mejillones, por ejemplo, en los cuales se puede ver la concha con todos sus detalles finos, tanto los de arriba como los de abajo, y no solo los externos, sino que esta concha la podemos abrir y podemos ver su interior. Y si ustedes quieren, yo los invito a conocer la cascada, que es el final de este recorrido. Más allá de lo que es paleontológico, ahora tenemos una caminata corta hacia la cascada, en la cual vamos a poder observar un salto de vertiente de 30 metros de alto. Una cosita poca. Ah, ¿viste? Es hermosa la cascada. Si ¿vamos? Quieren, ya vamos para allá. Vamos por esa. Vamos.
bien? Sí. Matías, tú que vives en este lugar, que trabajas en este lugar, al llegar a la cascada, yo creo que cada vez es distinto, ¿no? Es distinto cada día. Bueno, es más allá de que es un trabajo, ¿no? lo que hacemos nosotros los guías. Siempre es un placer llegar, es un placer ver la expresión del turista, ver la expresión de la gente cuando llega. Mira qué lindo. Este es el famoso Río Grande, ¿no, Santiago? Sí. El Río Grande es el río más caudaloso de la provincia de Mendoza. Es el más grande, por eso se llama Río Grande. Ahora en estos momentos viene con la mínima cota de agua. Pero cuando viene con fuerza y en la época de deshielo viene muy grueso, muy grande. Tenemos que considerar que este río está totalmente desaprovechado. Ahí vamos a mostrar, amigos míos, el caudal del Río Grande apuntando hacia el oriente. Eso sería el oriente. Es el este. El este. Vamos a girar el oeste. Voy a girar por allá para que se posicionen, amigos. Aquí, hacia donde estoy girando la cámara, estaría Chile. Mucha nieve en el invierno y mucho calor en el mes de diciembre, que ya comienza el deshielo y todas esas cosas, esto viene lleno de agua, pero lleno de agua el río. Todo esto es parte del río también que viene. Santiago, me acabo de encontrar con algo maravilloso, vas a tener que apegarte mucho y parar. Dale otro poco, dale otro poco. Dale otro poco. Aquí te quedas quieto. ¿Tú sabes que el número 7 es de la buena suerte, no? Siete maravillosos flamencos aquí en Río Grande. Hermoso. Explícame lo del color ahora porque tenía mucho ruido. Los flamencos de común son mucho más rosados, pero tú me dices que aquí no, esto está como blanquito. La pigmentación rosada se le da la alimentación al flamenco, ¿okay? La alimentación proviene de un plancton que generalmente está en las aguas salobres. Por eso que en Chancanelo, por ejemplo, eso es el camino a Chile. Aquí, sí, voy a girar, perdón. Ese es el camino a Chile. Ese es un chileno, ¿ah? Parece. Sí, señor. Destacamento policial. Y acá está el camino, ya está. ¿A dónde quiere? Ya, perfecto. Ya. Aquí vamos rumbo a Neuquén, ¿no? Ya salimos hacia la Patagonia. O sea, puedo girar a la derecha y me voy para Chile. Y ya vamos recto al sur, puedo llegar hasta la Patagonia. ¡Más, qué lindo! Este es el tramo en la famosa Ruta 40, ¿eh? Exactamente. Ruta Nacional Libertador General Don José de San Martín. Entonces hago la puerta norte de la Patagonia. ¿Y señor? ¿Cómo se llama este sector? ¿Todo Barda Blanca? Claro, esta es la población de Bardas Blancas. Acá está... esta población es muy antigua, me refiero, es del siglo pasado, inclusive ya había gente viviendo acá. ¿Por la ubicación estratégica? Exacto. ¿Y por el río? El río, la ubicación y la cercanía con Chile. En estos cerros por acá cerca podemos ver gran cantidad de fósiles marinos, pero como estos dos animales que hay acá. Estas son réplicas de lo que hubo cuando era mar, todo esto estaba. Pero eso que está ahí, está réplica, allá. Son réplicas. Perfecto. Bienvenido al distrito.
distrito Río Grande, localidad Bardas Blancas. Perfecto. Entonces, esto era lecho marino y en sus aguas del mar Pacífico, del océano, estaban esos animales como nosotros, los amonites, los bivalvos y todo lo demás. Sí, sí. En cantidad de... Que alguna vez lo visitamos ahí en Bardas Blancas, ¿te acuerdas? Sí, que estuvimos con ahí con Matías. Exacto. Entonces, pero fíjate cómo es la riqueza que tiene esta zona en cuanto a la paleontología, porque muy cerca de acá, muy cerca también tenemos dinosaurios petrificados. ¿Acá? Cuando ya eran terrestres, sí. ¿Sí, sí? Y cuando esos dinosaurios caminaban por aquí, los fósiles marinos ya eran fósiles. Todo este era mar, Santiago. Lecho marino. Lecho marino, sí. Por donde vamos cruzando ahora. Claro, porque los testimonios están ahí en Mar Quimalal también. Exactamente, por todos lados. Todo esto era lecho marino. Pero pronto vamos a llegar a un lugar que sería la costa, quizás, donde un ambiente bastante húmedo, donde crecían árboles. Cuando los árboles estaban en pie, ya el mar no existía. Claro. Era un ambiente de humedal, que pueden ser ciénigas. ¿Ya? De ciénigas, de río y vegetación abundante. Y también estaban en esa abundancia de vegetación y todo, estaban los dinosaurios que caminaban por acá. Pero los fósiles marinos ya eran fósiles. ¿De antes? Mucho más antiguo. Eso me dice que los dinosaurios entonces en algún momento fueron marinos todos. Los dinosaurios llegaron en una época, en el Jurásico superior, pero millones de años antes esto era lecho marino. Salieron de aquí y comenzaron a caminar, hicieron dinosaurios. ¿Está bien lo que te digo? Pues primero fue mar. Todo. Sí, todo fue mar primero. Esto tenemos que remontarnos de cuando todo este continente era un solo continente, que era Gondwana. Gondwana, sí señor. Después se separan las placas tectónicas, las placas continentales, y están a la deriva como ahora. Pero hubieron avances del Océano Pacífico, cuando la cordillera todavía no existía, y fue cuando el mar dominaba toda esta zona. Pacífico dominaba toda esta área. Después empieza a levantarse la cordillera de los Andes con la subsucción de las placas tectónicas y comienzan a retirarse las aguas y quedaron después lo que vemos ahora. Y caminamos por acá los dinosaurios. ¿A nuestro destino? Al Parque Geopaleontológico de Llano Blanco. Llano Blanco Geoparque. Sí. Detente un poquito aquí. Vamos a leer, amigo mío. No te muevas, amigo. Bosque pétreo, trekking, sendero, gastronomía. Posada de ruta, camping, kiosco, recuerdos. ¡Ja, ja! Y wifi. Pero qué fantástico. Oye, ¿sabías tú de que hoy día está... establecido de que lo que más te piden no es la cama de primera categoría, sino que te piden el wifi? Aquí no estamos internando, el sector se llama Llano Blanco, ¿eh? Sí, Llano Blanco. Lo que pasa es que acá el bosque petrificado existió siempre. Lo que pasa es que muchas veces uno entraba hasta cierto lugar, estaba el portón y la tranquera estaba cerrada y no podía seguir avanzando. Entonces no podíamos ni siquiera mencionarlo, porque cuando vos lo mencionás la gente quiere venir. Claro. Y si yo vengo hasta acá y está cerrado, pues no puedo entrar. Entonces al final se lleva una desilusión. Exactamente. O tú le has hecho una estafa al turista y lo llevaste a un lugar, le cobraste por ello como guía y como agencia y no le estás haciendo el trabajo completo. En cambio ahora, esta gente que está ahora,
la mente más abierta, con la buena administración, con la buena predisposición para poder aprovechar todo lo que tiene, bueno, logró hacerlo. Y sumamos un atractivo más a la oferta o propuesta turística de Malargüe. Claro, por supuesto, ese es el gran conveniente que tenemos. Tenemos una más. Una más. Qué bueno. Vamos por él entonces. Vamos a ver árboles petrificados. Sí, señor. Qué lindo. Eso todo gracias a su programa Rincones del Sur del Mundo y a que usted semana a semana prefiere nuestros capítulos, nos sigue por las redes y por supuesto le aplica los me gusta que necesitamos para seguir creciendo. Vámonos a una tanda comercial y le damos cabida a la oferta de servicio muy grande que tiene nuestros sponsors. De marula, mejor la cocina, es un alimento, ¿viste? Por la tierra del asado y el Malbec, Paso Pehuenche nos une, Alvear te espera. La propuesta turística es fiel a nuestro eslogan, sentirás Alvear en cada momento vivido y en cada kilómetro recorrido. Te contaremos nuestra historia y las leyendas de este pueblo joven y pujante. Disfrutarás de nuestras canciones, nuestras danzas criollas y nuestra excelente gastronomía. Vivirás tu propia aventura mientras te deleitas con paisajes únicos, desiertos, campos, valles y montañas de los más variados colores. El albergue se hará a metros del río Atuel, en acogedoras cabañas, rodeadas de un hermoso y amplio parque con piscina de temporada. Todas las unidades cuentan con Wi-Fi, ropa blanca, vajilla completa,
TV por cable, aire acondicionado, frío calor y accesibilidad para personas con capacidad motriz disminuida. Además, incluimos pensión completa en restaurantes de la zona, desayuno, almuerzo y cena, visita y recorrido al complejo Casas Vivas, lugar habitable hecho completamente de árboles en crecimiento, territorio que sorprende por donde se lo mire. Día completo con almuerzo, asado a las brasas o chivito, dependiendo de la temporada, con bebidas, ensaladas y postre. Experiencia de trekking por la zona, con el cuidado de Expedición 4x4, Nevado Aventuras. Visita a museos locales y recorrido por la mítica Bodega Faraón, Monumento Histórico Nacional, Templo del Vino. Vive Alvear todo el año. Alvear te espera. Siente Alvear. Teléfonos de contacto, móvil o WhatsApp, Marcelo, Mario. Este lugar. La época en que realmente los animales, el vacuno, las ovejas, incluso la lana, valía mucho. Y como la gente de antes se dedicaba a la crianza de animales, esto era pujante. Era fuerte. Claro. Estacione su vehículo aquí. Mira qué bien. Y giro hacia acá. Geoparque Llano Blanco. Uy, ahí tengo un árbol petrificado, efectivamente. ¡Ey, qué lindo! Ticket, informe, recuerdo y kiosco. Hay unos motitos y hay un par de... Hermano, ahí hay un chileno. Mira, esa es una patente chilena. Allí te queda un espacio, ¿no? Hasta ahora no me asomó la cabeza a nadie. Me parece muy bien. Hemos llegado a destino. Cerquita, ¿cuántos kilómetros desde el Malargüe de Ciudad hasta acá? 68 kilómetros. 68 kilómetros. Uh-huh. Perfecto. ¿Usted hace esta excursión todos los días que la gente la pide? Cuando la gente la pide solamente. Por eso sí, te digo. Claro. Se hace a pedido. A pedido. Perfecto. Gracias. Bueno, tenemos que ofrecer también, lo estamos ofreciendo. Como es tan nuevo todo, que todavía no tenemos... la folletería preparada ni nada por el estilo. Ah, mira qué bonito. Entonces estamos siendo artífices también de la propuesta turística en el sentido que la vamos a promocionar. Sí. Me parece. Vamos por ello. La Ruta 40 histórica es histórica simplemente porque acá era la antigua y el original trazo de la Ruta 40. ¿Por dónde vamos ahora? Porque vamos ahora. Ah, mira qué bien. Y allá por la década del 60 más o menos ya se trasladó para aquel lado. Entonces, por eso acá, por ejemplo, es histórica porque cuando esta estancia era pujante, era grande, había mucha gente trabajando acá, la ruta les caía al pelo porque pasaba por la puerta de la casa. Por la puerta de su casa. Claro. Por eso que vamos a encontrar, por ejemplo, el tipo de vehículo que está ahí, fue uno de los vehículos que circuló por acá. Ah, mira, qué bonito. Ah, tiene nariz de Ford. ¡Ey, qué bien puesto ahí! Sí, tiene cara de Ford. Claro, en esa época, cuando la ruta era acá, este tipo de vehículo pasaba por acá. Y ahí está, estoico. Quedó como recuerdo el pobre. ¡Qué bonito! ¿Qué historias tienen que ver en ese auto, Era el auto del patrón, seguro. Seguro, sí. El jefe. ¿El jefe? ¿El jefe le llaman a usted acá al patrón? ¿Al dueño del campo? Supremo. ¿Supremo también? Sí. Tómala. Rodamos por la antigua Ruta 40. Trazado original. Trazado original. Inclusive llegó a tener asfalto. Esto. Sí. En su momento.
Vamos por ese bosque petrificado, Santiago Cara. Ahora vamos a ver los troncos petrificados que hay aquí. Y ya en el lugar, Santiago, ¿eh? ¿Correcto? Ya estamos en el centro del Valle de Llano Blanco. Llano Blanco. Oiga, ¿viene bajando alguien ahí? Allá, mira qué bonito. Hola, hola. Hola, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Gracias por venir. Ok, no te preocupes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola. Mi nombre es Laura. Laurita. Laura, sí. ¿Ya? Hace poco tiempo que estamos acá, hace un mes que inauguró el geoparque, así que bueno, espero brindarles la mayor cantidad de conocimientos y bueno, para que todos conozcan lo que tenemos para ofrecer en Malargüe. ¿Qué días está abierto el parque y de qué hora a qué hora? Está abierto todos los días, de las 8 de la mañana hasta que viene el último turista en la tarde, atendemos. Así que es todo el día, las 24 horas. ¿Todo el tiempo están los días acá? Todo el tiempo estamos acá, sí, y tienen que venir el turista, viene solamente con el guía hasta acá, solo no puede arrimarse, así que se tienen que registrar allá en la entrada y nosotros los acompañamos, les damos la explicación y bueno. ¿Cuánto dura la excursión? Tiene varios circuitos, ¿sí? De diferente modalidad, dificultad y tiempo. El más corto dura media hora, ¿sí? Y es donde vemos la mayor concentración de bosque petrificado, dos huellas de dinosaurio y ya volvemos por el mismo lugar, ¿sí? Y todo por el mismo precio, huellas de dinosaurio y vegetación y petrificada. Sí, Araucaria. Araucaria petrificada. Sí. Ah, esto es maravilloso. Gracias, Santiago, por darnos la oportunidad de conocer este hermoso lugar y que lo vamos a promover definitivamente, porque aquí sí que estamos aprendiendo de la historia del mundo, ¿no? Claro, sí, esto siempre estuvo acá, solamente que bueno, ahora se lo hace más turístico para que la gente conozca y a la vez cuidarlo, así que bueno. Muy importante el cuidado. Muy importante cuidar lo que tenemos, sí. Ya. ¿Alguna recomendación especial para la gente? Para la gente, más que nada para el cuidado propio, ropa larga, zapatillas de trekking, una botellita con agua y ganas de caminar y conocer. ¿Nos vamos entonces a seguir? Vamos, sigamos nada más. Te seguimos. Síganme los buenos. Síganme los buenos, como dice Santiago, vamos. A escasos 60 kilómetros de la localidad de Malargüe, ciudad, está esta nueva oportunidad de conocimiento de la tierra, amigos míos, como una oportunidad turística y como un producto turístico que se va sumando a este gran Malargüe en el sur de Mendoza. Y ustedes van a poder también, a través de las imágenes, capturar parte de lo que aquí se puede vivir. El resto tiene que venir y conocerlo. Es muy fácil, no es caro y es una excursión de no reviste mayor riesgo para las personas. Vamos allá entonces. Esos ingresos del mar del Atlántico fue con mucha fuerza y derribó todos los árboles, ¿sí? Todo el bosque. Por eso la mayoría están inclinados hacia allá, ¿sí? Cuando el agua empezó a volver a su lugar, a retroceder, lo fue tapando con lodos, areniscas, piedras y, ¿sí?, rocas. Y en esas condiciones no se desarrolló oxígeno, ¿sí? Entonces, al no haber oxígeno, no proliferaron las bacterias que producen la putrefacción de la madera. Entonces los árboles quedaron como un estado de vivo, ¿sí? Y bajo las arenas, el lodo, siguieron absorbiendo sales y minerales a través del agua. En esa absorción fue que hizo un intercambio de moléculas, ¿sí? Intercambió la molécula orgánica, que sería la madera, por la inorgánica, que sería la roca. Entonces se fue petrificando desde adentro hacia afuera, ¿sí? Además tuvo un proceso de premineralización que le permitió conservar la característica de un árbol, ¿sí? Los anillos de crecimiento, las vetas, la corteza, ¿sí? Ahí vemos que tiene nódulos o nudos, que es donde supuestamente había una rama, ¿sí? Y bueno, ahí fue conformándose en roca, ¿sí? Esos cortes que se le dan, esos cortes en bloques, son a causa de las amplitudes térmicas, ¿sí? A las diferentes amplitudes térmicas. Porque al estar en contacto con eso y al ser una roca ya conformada, se van quebrando, ¿sí?
También puede haber influido el movimiento de las placas tectónicas, ¿sí? Que bueno, cuando fueron conformando la cordillera, todo esto se levantó y quedó también en esa inclinación. Así que bueno, ese más o menos es el proceso de formación, de petrificación de las araucarias. Y bueno, ahora seguimos el circuito para allá. Depositando uno arriba del otro y formando una estratificación, que se le dice así. Eso antiguamente estaba en nivel horizontal, solo que cuando empezó a formarse la cordillera y los movimientos de placa, la presión y los movimientos lo empujaron hacia arriba, ¿sí? Y quedaron en esa pendiente. Si uno va, lo toca, es muy granuloso, es muy de arena, ¿sí? Muy de arena de mar. Y esa formación que vemos arriba, ¿sí? Eso es más actual. Son linderos que hacen los pobladores de la zona para delimitar sus territorios nada más, ¿sí? Unas marcas, porque al no poder hacer cercados por, claro, la gran por la condición del terreno y lo largo de que es. Hacen esos linderos en línea recta y ellos se van delimitando los territorios. Así que bueno, ahora seguimos a las huellas de dinosaurio acá abajo. Vamos por eso.
La Ventana, un espacio para mirar nuestra realidad. La Ventana, a través del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chanco, de lunes a viernes desde las 18 a las 20 horas y de 19 a 21 horas en Argentina, en nuestras aplicaciones móviles y redes sociales. Bueno, acá lo que hemos podido ver son dos huellas de dinosaurios, ¿sí? Que nos han, que están, digamos, ratificadas, que son huellas de dinosaurios. Tenemos una acá, yo se la voy a dibujar así ustedes se la imaginan. Vendría formando un talón acá atrás, ¿sí? Sigue, forma una garra con un dedo, forma otro acá, y un tercero que está más erosionado, pero bueno, se ve igual, ¿sí? Ha sido de un animal carnívoro, carroñero, porque la pata es más chica, ¿sí? Ha sido un animal que ha tenido grandes zancadas, porque encontramos solamente esta, ¿sí? Quizás la otra estaba escondida más atrás en la vegetación o más adelante, ¿sí? Porque a simple vista no se ve otra, de otra de este tipo. La otra que hay acá es de un animal herbívoro, ¿sí? Porque la huella es más redondeada. Y si bien los herbívoros no tenían garras, porque no se necesitaban defenderse, tenían uñas, y acá se pueden ver bien marcaditas las uñas, ¿sí? Sería todo ese círculo con esas uñas ahí. Esas serían las dos huellas de dinosaurios que encontramos acá en esta parte. Así que bueno. Doble premio para venir a este geoparque, ¿no? Conocer el geoparque. Sí, primero la manifestación de la Araucaria petrificada y mostrando la fuerza de la naturaleza al momento de desplazarlas todas en una misma dirección, como que vino una gran ola gigante que las dobló y las tiró abajo, ¿no? Por lo menos así. Y sobre la marcha, los habitantes propios de aquellas edades terciarias, ¿cierto? Sí, cuando sí. Estos jóvenes herbívoros y carnívoros eran los reyes de esta tierra. ¿Cuál ha sido la recepción de la gente? Tenemos claro que esto inició hace poco. Sí, sí. Y está, como quien dice en Chile, en pañales. Claro. Pero está perfecto. Está de fácil acceso, no queda lejos de la ciudad de Malargüe. Y también veo que hay un gran histrionismo y una preparación muy responsable para hablar de esto, que es muy difícil. Porque la mitad de lo que podemos haber aprendido puede que esté equivocada, incluso. Porque nos basamos en hechos de relato. Y en circunstancias que pasaron hace millones de años. Y como tal, es dificultoso acercarse a la verdad absoluta. Pero sí nos lleva a un punto bien especial con el que voy a hacer el cierre. Te voy a agradecer tu gentileza, tu juventud y tu disposición. Y que te encante estar encerrada aquí entre medio de la nada y haciendo tu línea de vida como un guiado. Nos trajo Santiago Cara. ¿Sabías tú que ese hombre que está ahí es el primer guía certificado de Malargüe la historia de Malargüe? Sí, sí, sabía. En algún momento va a haber, este es el lugar preciso para que este hombre y las cenizas de él queden aquí. No en un cementerio común y corriente. ¿Cierto, Santiago? ¿Te gustaría aquí? Nos va a andar después dando información así. Sí, entonces cuando se te vaya un detalle, Santiago va a decir, falta esto. Ay, señor, quedé fascinado con este encuentro con la historia del mundo, la historia del planeta, la historia de la Tierra. Y como tal, cierto, ustedes vieron que hay que caminar bastante, pero no es tanto tampoco, no es dificultoso, lo puede hacer la gente de tercera edad sin ningún problema. Y lo mejor es lo mejor, sobre todo los chilenos, porque después que andamos por un lado o por otro, nos dan una gana de comer. Mira, Laurita nos adelantó algo, mira, 40, la mítica 40, es la ruta antigua, la original. Y aquí hay un parador de ruta que dice, Sandra, felicidades, restaurante y posada. Antiguamente esto era una estancia, ¿sí? Los Urrutia eran chilenos, ¿sí? Tenían su estancia acá. Y por lo general, llano blanco hace referencia a toda una llanura donde antiguamente se hacían plantaciones de trigo, cereales y todo lo que es cereales. Y se procesaban porque sobre el arroyo para arriba está el molino, ¿sí? Un molino que ahora está abandonado, pero lo queremos poner en funcionamiento para hacerlo parte de la historia también. Ahí la gente que cultivaba, ¿cierto? Lo que cosechaba acá, lo llevaba al molino, lo procesaban ahí, servía para uso doméstico, ¿cierto? Propio, y para exportación, ¿sí? Para exportación. Para exportación con Chile, que era lo más cercano que había. También tenemos los corrales, ¿sí? Que son toda esa pirca que se ve, sí, ahí cuando entramos, que ahí los lugareños en determinados momentos del año
por ejemplo, para una velada de santo, para la veranada, la invernada. Juntaban todos sus animales ahí, ¿sí? Para los rodeos, para hacer la cruza, para después la aparición. Esos corrales eran muy usados para diferentes actividades, todo relacionado con la ganadería, ¿no es cierto? Están ahí desde 1800 más o menos, ¿sí? Y bueno, y además de todo eso, el circuito cultural, el circuito paleontológico, arqueológico, los servicios que contamos acá son camping, ¿sí? Que uno puede venir con su carpa, tranquilos, acampar ahí en el bosquecito. Tenemos unas habitaciones dentro de la casa y una habitación privada, ¿sí? Con baño privado, que también es muy confortable, muy cómodo, donde uno se puede quedar. El servicio es restaurante. Y bueno, todo lo que pueden apreciar acá, que si quieren sentarse a tomar la media tarde afuera y en el arroyito, se puede hacer. Así que eso es todo lo que tenemos para ofrecerle acá en el Geoparque. ¡Qué fantástica! O sea, solamente como un encuentro con la historia, sino también hoy día disfrutar en pleno y hacer remembranza de lo que fue esta estancia, que por lo que se habla era muy grande, porque sí. Si tienen un molino, porque molían mucho grano. Sí, sí, sí. Y luego Chile se involucra a través de la familia, sí, sí. Que es de apellido Urrutia. Urrutia, y ellos portaban hacia Chile. Mira, Sandrita, claro. ¿En dónde andaban estos chilenos? Sí, sí. ¿Horarios de atención de este lugar y qué días de la semana? Todo el año, se quiere hacer operativo todo el año, hemos estado enero todo el día, a partir de las 8 de la mañana ya estamos todos levantados. ¿Eso me dice que yo puedo venir a tomar desayuno acá? Sí, 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 pueden venir a desayunar, almorzar, hacer el circuito, tomar una media tarde y recién... Y si quieren quedarse a acampar, a alojar, también se puede. Desde la mítica 40, parador de ruta, restaurante y posada, Llano Blanco, Geoparque, ¿cómo lo dice? Sí, de así, corridito. De corridito. Nos despedimos. Dejamos hasta aquí esto porque de verdad vale la pena promoverlo y vale mucho la pena que usted venga y no se pierda la oportunidad de vivir una jornada de verdad que va a ser inolvidable acá. En Malargüe, sur de Mendoza, República Argentina.